Qué problema bonito para razonar ahora mismo, ¿eh? Míralo. En 12 gramos de carbono hay este número de átomos. 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. Y esta cantidad es famosísima, es tan famosa que tiene un nombre. Número de Avogadro. Y aparece en química y muchas veces en física para dar y tomar. Una docena de huevos, por favor. ¿Cuántos son? 12 huevos. Un mol de huevos. ¿Cuántos huevos son? Este número. El número de átomos que hay en 12 gramos de carbono. Bueno, lo que quiero decirte, que esto de en 12 gramos de carbono hay estos átomos, esta frase es famosísima. Número de Avogadro. No lo repito más. Bueno, pues sabiendo esto, yo te propongo que intentes calcular lo siguiente. El tiempo que tardaríamos en contar, los átomos que hay en un gramo de carbono. En contar los átomos que hay en un gramo de carbono. Los átomos en un gramo de carbono. Atención. Cada átomo, un segundo. Tardaríamos en contar. Mira otro átomo. Un segundo para cada átomo. Tiempo en contar los átomos que hay en un gramo de carbono. Pues vamos a por este cálculo chulísimo, de verdad chulísimo. Y atención, porque en los cálculos que hagamos te voy a enseñar algunas cosas curiosas. Venga, vamos a empezar, a ver. ¿Por dónde empezamos, Juan? Mira, sabemos que en 12 gramos de carbono hay estos átomos. Voy a empezar por aquí, mira, un gramo de carbono. Y voy a empezar aquí en este extremo porque voy a escribir aquí tal chorizo. Los cálculos que haga se pueden hacer de otra manera. Yo voy a utilizar factores de conversión. Tú haz lo que tú quieras. Un gramo de carbono. Parto de esto. Voy a ponerlo más abajo. Un gramo de carbono ahí. Un gramo de carbono. Yo sé que 12 gramos de carbono son estos átomos. 12 gramos de carbono son 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. ¡Qué importante es este número! No me canso de decirlo. ¿Qué más sabemos, Juan? ¿Qué más sabemos? Un gramo de carbono. Yo sé que en 12 gramos de carbono hay estos átomos. Esto que hay aquí es el número de átomos de carbono que hay en un gramo. Esto que hay aquí ya me da algo importante. Yo sé que cada átomo, un átomo, tardo en contar un átomo, pues un segundo. Espera, voy a escribir esto más pequeño. Voy a escribir esto más pequeño. Porque voy a tener al final tanta claustrofobia. Un átomo tardo en contar, pues un segundo. Esta es mi velocidad de conteo. Y mira qué belleza. Mira que esto no lo sabes, a no ser que seas un seguidor de este canal, entonces sí lo sabes, porque yo ya he hablado de esto. Esta cantidad, esto me daría segundos ya. ¿Cuánto tardaría en contar esto? Tantos segundos. Pero para hacerlo significativo, porque es un número enorme, voy a pasar segundos a años. ¿Tú sabes cuántos segundos tiene un año? Te lo voy a decir. Más o menos. Pi por 10 elevado a 7 segundos. Pi por 10 elevado a 7 segundos. No me digas que no es bonita esta cantidad. A ver, no es muy exacto. Pero ya te digo, el error es del 0,45%. Pi por 10 elevado a 7 segundos, el número de segundos que tiene un año. Un año. Y ahora sí, ahora estamos preparados para calcular
para hacer esta operación y obtener nuestra respuesta. Los años que tardamos en contar los átomos que hay en un gramo de carbono. Tenemos ahí un cacho de carbono. Cogemos un gramo y contamos cuántos átomos hay ahí en ese gramo. Vamos a ver cuántos años. Mira, un momento, voy a simplificar cosas. Gramo de carbono, átomo, átomo, segundo, segundo. Y lo único que nos queda aquí son años. Esto es igual. A ver, a ver. Tenemos por aquí 6,02 por 10 elevado a 23. Tenemos aquí 12 por pi. 12 por pi por 10 elevado a 7. ¡Qué bonito, madre mía! 6,02 dividido entre 12 dividido entre pi. Puedes comprobar que esto más o menos es 0,16 por, mira, dos potencias de la misma base que se están dividiendo. Los exponentes se restan. 10 elevado a 16, 16. Notación científica, Juan, notación científica. Esto no es notación científica. 0, no, 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 tiene que ser esta cantidad no nula. Esto es lo mismo que, estos son años, ¿eh? Años. Años. Y esto es 1,6 por 10 elevado a 15 años. ¡Madre mía, claustrofobia! 1,6 por 10 elevado a 15 años. Esta cantidad es grande, esta cantidad es pequeña. ¿Podemos comparar esto con algo? Sí, sí. Se cree que la edad del universo es esta, desde que ha empezado hasta ahora mismo, es de 1,4 por 10 elevado a 10 años. Años. Fíjate, 10 elevado a 10, 10 elevado a 15. Nosotros contando los átomos que hay en un gramo de carbono, 10 elevado a 15. La edad del universo, 10 elevado a 10. Esto es, nos hemos pasado contando átomos de carbono 100.000 años más de lo que de la edad que tiene el universo entero. ¡Qué locura de ejercicio! ¡Qué locura! Mira, por favor, comentarios debajo del vídeo en la zona de comentarios, ¿eh? ¿Qué te parece esto? Nos vemos pronto.